Padre, por ellos ruego y por ellos me inmolo, para que sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por ellos, sino por cuantos crean en la palabra de ellos, para que todos sean uno. Don José María García La Higuera nació en Fitero, Navarra, en 1903. Siempre quiso ser fiel a la acción del Espíritu Santo. Llegó al sacerdocio dejando huella por su gran virtud en el seminario de Madrid. Fue ordenado sacerdote en 1926. Desde entonces le rondaba la idea de una institución que perpetuara la oración y la oblación de Cristo sacerdote en favor de sus ministros. Y en plena guerra civil y con ocasión de unos ejercicios espirituales, conocerá a la madre María del Carmen Hidalgo, gracias a la cual cuajaría la futura congregación. Fue nombrado obispo auxiliar de Madrid en 1950, obispo de Huelva en 1964 y arzobispo de Valencia en 1969. Su espíritu y ejemplo de santidad sacerdotal son una riqueza para toda la Iglesia y un tesoro de gracia, sobre todo para los llamados al sagrado ministerio. Sed santos, y con esto cumplís perfectamente lo que la Iglesia espera de vosotros, la misión que os confía, porque lo demás viene por necesidad y viene por añadidura. Las oblatas son un don de Dios para la Iglesia y de manera muy especial para los sacerdotes, ¿eh? Porque ellas son quien realmente están haciendo su entrega constantemente por la santificación de los sacerdotes. Y si hay algo que es necesario para el pueblo de Dios es precisamente la santificación del sacerdote, de tal manera que cuando hay sacerdotes santos, esa santidad también revierte en el pueblo de Dios.